Hola, ¿qué tal, seguidores del Facebook del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica? Yo soy Josué Sánchez, el encargado de comunicación de esta institución, y acá me encuentro con doña Nancy Araya. Ella es abogada del Departamento de Fiscalía de nuestro colegio, y en pocos minutos vamos a dar a conocer los nombres de los varios concursos que hemos estado realizando prácticamente en el mes de junio. Es decir, vamos a rifar las 7 composteras, una por cada sede central y sede regional que tiene nuestro colegio, como parte de la siembra de 1000 árboles que estaba realizando el colegio en todo el país. Lo que las personas tenían que hacer era venir por su arbolito, ya sea a la sede central o a las diferentes sedes regionales, y adicional, ir a sembrar el arbolito. Ellos tenían que mandarnos una fotografía, publicarla en las diferentes redes sociales, y así es como quedan participando por una de estas composteras. Adicional a esto, vamos a rifar, o vamos a dar el nombre más bien del ganador del concurso de Desafíos Travel and Tour, que se realizó como parte del el foro económico virtual realizado el 17 de junio, que tenía que compartir, comentar. Este nombre nos lo facilitó la empresa, ya que ellos fueron los encargados de verificar que la persona cumpliera con todos los requisitos. Y muy importante, Nancy, vamos a tener el concurso más esperado de todos, tal vez si usted tiene el micrófono, el concurso del Día del Padre, que se realizó el sábado anterior, en el que estábamos rifando 7 bicicletas, una por cada sede regional, sede central, ¿verdad? Para todos los papás que comentaran y que nos dijeran su nombre completo y a qué sede pertenecían. Tenemos, bueno, este fue un concurso que costó, obviamente, verificar con todos los nombres, porque tuvimos más de 6.500 comentarios en la transmisión. Pero Nancy, entonces yo quiero que usted me cuente acerca de cómo vamos a realizar el sorteo. Aquí le voy a dar el nombre de cómo lo vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer un sorteo utilizando una aplicación que se llama App Sorteos, en el cual están incluidos todos los miembros del colegio que participaron, y se va a hacer con un sistema aleatorio. Entonces vamos a proceder entonces a ir haciendo cada rifa. Correcto. En este momento vamos a empezar con la rifa de las composteras. Entonces, para que ustedes estén enterados en este momento, vamos a empezar con la sede central y todas las personas que participaron en la rifa de estas composteras. Entonces ahí ustedes van a ver en la pantalla cómo vamos a funcionar con el tema del concurso, para que ustedes lo vean. Bueno, ahí yo creo que ya casi vamos a ver los nombres, ahí los estamos viendo en pantalla, ahí ustedes ya lo pueden verificar. Vamos a ver. Vamos un toquecito atrasados con el tema aquí de la transmisión. Entonces, vamos a ver, bueno, aquí estamos viendo ya la pantalla. Vamos a ver quién viene, ahí vamos a tenerla. Ahí dice que Gabriela Fallas Herrera, ella, vamos a encontrarla aquí en la lista. Aquí está, aquí está Gabriela. Ella es la ganadora de la primera compostera de la sede central. Ahí nos disculpan el atraso, que tenemos una pantalla un poquito lejos, entonces no podemos mucho ver. Entonces vamos aquí viendo la transmisión. Es la número 23 de la lista central. Ajá, correcto. Vamos a ver, vamos a pasar en la siguiente. Ahora vamos a rifar la siguiente compostera de la sede Caribe. Vamos a ver ahí que nuestro compañero nos... Ahí está dando 5, 4, 2, 1. Bueno, ya casi vamos a ver el nombre, porque lo vemos un poquito... Yo no lo veo. Un poquito largo. El 1. Vamos a ver. Aquí estamos ya viéndolo. Estamos un poquito atrasados en la transmisión en la computadora. Entonces, hay que esperar a que nuestros compañeros nos faciliten el nombre. Dice que es Maureen Sánchez Rivera. Aquí está. La número 3 de la lista del Caribe. Ajá, la número 3, Maureen Sánchez Rivera. Al finalizar vamos a dar todos los nombres. Ahora vamos a iniciar con la rifa de la compostera de la sede Chorotega.
lo que tienen que hacer, compañeros, es darle enter en el último nombre, por favor. Ahí vemos, ya dice que teníamos, bueno, vamos a esperar. Dice, aquí vamos, vamos a ver, es que no. Randall Barquero Quesada. Bueno, vamos a ver, compañeros, creo que tenemos un error aquí que nos están... Vamos a buscar que por favor puedan buscar que la hoja de Chorotega sea realmente con los nombres que están correspondientes y que nos hayan entregado aquí en la lista, por favor. Vamos a verificar este, esta información. ¿Decía que era? Ah, ok, perfecto. Sí, es que nos pasamos de hoja y la que venía era Huetar Norte. Entonces aquí tenemos que el ganador de la Huetar Norte fue Randall Barquero Quesada. Fue que nos adelantamos a la región Chorotega. Entonces Randall Barquero Quesada es el ganador de la compostora en el sector de la sede regional Huetar Norte. Para quedar claros con esta información, ahora sí venimos con el concurso de la compostera de la sede Chorotega. Vamos a ver si nuestro compañero nos puede facilitar el nombre. Dice que es, este es Amaury Núñez Matamoros, es el ganador de la compostera del sector de Chorotega. Entonces aquí vamos bien, aquí está nuestra abogada Nancy Araya que nos está verificando que todo esté de manera súper bien, obviamente para que todo esté bien con las de la ley, ¿verdad, Nancy? Como se dice. Aquí entonces ya tenemos que la región Chorotega, Amaury Núñez Matamoros. Ahora vamos con la sede Pacífico Central. Aquí, esto es muy importante, esas son las rifas de las 7 composteras que estábamos realizando por el mes del ambiente y por el día del árbol. ¿Quién es el nombre? Juan Ariel Madrigal Porras de la sede Pacífico Central es el ganador de la compostera. Una de las 7 composteras que estábamos rifando durante este mes de junio. Ahora vamos con la sede regional Brunca. Vamos a ver si aquí ya casi tenemos el nombre. El señor Alejandro Álvarez Grijalva es el ganador de la compostera de la sede Brunca. Muy importante, muchas felicidades. Y aquí Nancy nos tiene un detalle con la Oficina Administrativa de Ciudad Neyli. Tal vez si nos comenta, ¿verdad?, cuál fue lo que pasó acá en esta oficina. Bueno, en Ciudad Neyli solamente participó Giselle Borbón Vega, entonces como es uno por sede, automáticamente ella es la ganadora. Claro, muy importante recalcar que aquí estábamos solicitando que las personas vinieran por el arbolito, ya sea a la sede central o a las diferentes sedes regionales, y que acudieran a los Facebook para poder sembrar, obviamente dejaran muy claro la oficina administrativa, la sede regional a la que pertenecían, pues para poder tomarlos en cuenta a la hora de las rifas en las diferentes sedes, ¿verdad?, de las que tenemos acá en el colegio. Entonces, por esta razón, la ganadora es de la Oficina Administrativa de Ciudad Neyli, es Giselle Borbón Vega, que cumplió con todos los requisitos que estábamos solicitando para poder participar de estos premios. Ahora vamos a darle el paso a la entrega del ganador de Desafíos Travel and Tour, que fue como parte del foro económico virtual que realizamos el pasado 17 de junio. Lo que tenían que hacer era comentar o participar en el foro, darle compartir a la transmisión, obviamente tenía que seguir la página del Colegio de Ciencias Económicas, pero adicional tenía que darle seguir a la oficina, a la página de Desafíos Travel and Tour, y ellos nos dicen que el ganador
de este viaje o paseo a lo interno de Costa Rica para dos personas. Vamos a ver si lo podemos tener en pantalla en estos momentos. Es el señor John Ramírez Jiménez. Él es el ganador de un tour a lo interno aquí en Costa Rica, ¿verdad? En estos momentos, gracias a Desafíos Travel and Tour, que participó en el foro económico virtual realizado el pasado 17 de junio. Pero muchísimas felicidades. Ahí al final de esto lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros, o nosotros nos comunicamos con ustedes, obviamente para poder hacer la entrega correspondiente de todo lo que viene. Y doña Nancy, ahora viene lo más importante y lo más esperado, porque aquí estamos viendo los comentarios. Bueno, dice doña Cindy Coronado, excelente transparencia ante todo, ¿verdad? Como tiene que ser en estos concursos. Aquí estamos viendo que obviamente todos están pendientes de lo de la bicicleta. Entonces, vamos a iniciar el concurso de las bicicletas con la sede central. Son muchas las personas que participaron. Obviamente este concierto con la Orquesta Filarmónica y el mago Diego Vargas les encantó a muchos de nuestros colegiados, así como también a muchas personas. Es por esta razón que vamos a rifar las bicicletas entre los papás, y les voy a explicar la mecánica. Era solo para papás colegiados que escribieran. Ahí compartieron nombres muchas personas, pero desafortunadamente, como era el Día del Padre, era solo para los papás, ¿verdad, doña Nancy? Ok, vamos a proceder entonces con la rifa otra vez. Vamos a seguir usando el mismo sistema. Es importante mencionar que voy a decir la cantidad de papás que participaron por sede. Entonces, por sede central participaron 91 papás. En la sede del Caribe fueron 12 papás. En la Huetar Norte fueron 16. En la sede Chorotega, 54. En la Pacífico Central, 53. En la Brunca fueron 4. Y en la de Ciudad Neile fueron 35 personas. Entonces vamos a proceder con el mismo procedimiento que tuvimos hace un momento. Y ya vamos a ir diciendo de cada sede cuáles son los ganadores. Vamos a iniciar entonces con la sede central. Bueno, entonces vamos a ver el nombre de la primera persona que se gana una bicicleta de la sede central. Vamos a ver si aquí ya los compañeros realizan el concurso, los encargados del departamento TI. Ahí están, dice 5, 4, 3, 2. Elías Picado Brenes. Aquí está, don Elías Picado Brenes. El número 4 de la lista de todos los que participaron. Él es el ganador de una bicicleta en la sede central, que me imagino que en estos tiempos le va a caer bastante bien, ¿verdad? Ahora vamos a rifar la bicicleta de la sede regional Huetar Caribe. Vamos a ver. Elías Picado Brenes es el ganador de la sede central de la primera bicicleta de estas 7 que estamos rifando acá en el Colegio de Ciencias Económicas. Ahí estamos viendo, vamos a ver. Dice Jorge André Vázquez Granat. Ajá, él es el ganador de la bicicleta de la sede regional Huetar Caribe. Muchísimas felicidades y gracias por participar del concurso que realizamos acá en el colegio. Y ahora de inmediato vamos a conocer el ganador de la sede regional Huetar Norte. Vamos a ver, aquí ya casi sale el nombre. El ganador de la sede regional Huetar Norte es el señor Héctor Alberto Morúa Pérez. Él es el ganador de una de las bicicletas que rifamos, una por cada sede central, sede regional y oficina administrativa. Muchísimas felicidades a él. Al final vamos a decir los nombres. Ahora venimos con la sede regional Chorotega. Vamos a ver, esperar que nos digan el nombre. Aquí ya casi vamos a ver el nombre de la sede regional Chorotega.
Garay Badilla Lionel. Lionel Badilla Garay, él es el ganador de la serie final Chorotega de una bicicleta para que pueda disfrutar, y esa es como parte de la rifa que hizo el Colegio de Ciencias Económicas en la transmisión del Día del Padre del sábado anterior. Vamos a ir ahora a la sede regional Pacífico Central. Vamos a ver si nos dicen el nombre. Carrillo Ugarte Florentino. Aquí está. Carrillo Ugarte Florentino es el ganador de una bicicleta en la sede regional Pacífico Central. Para que ustedes, si no lo conocen, pues que le digan que es el afortunado ganador de una de las bicicletas. Ahora venimos con la oficina administrativa, bueno, la región Brunca. Barquero Chacón Albán. Él es el ganador de una de las bicicletas de que rifamos como parte de la celebración del Día del Padre. Vamos ahora con la oficina administrativa de Ciudad Neily. Vamos a esperar a que nos digan el nombre porque hay que esperar a que nos salga aquí. Reyes Wong Ronald Gerardo, él es el ganador de una bicicleta, la última bicicleta que estábamos rifando en esta actividad que realizamos del Día del Padre. Fueron 7 bicicletas las que rifamos. Estén pendientes durante la tarde para darles a conocer los nombres y para decirle cómo vamos a proceder con las entregas para que ustedes puedan disfrutar ya sea de las 7 composteras que rifamos el día de hoy, de las 7 bicicletas que también rifamos y también el viaje de desafíos Travel and Tour que pues regalamos gracias a la participación del Foro Económico Virtual que se realizó el pasado 17 de junio. Doña Nancy, no sé si usted tiene que agregarnos algo. Sí, la publicación con los nombres va a quedar en el día de hoy, tarde, para que todos estén conscientes y que tengan conocimiento de quiénes son los ganadores de todos los premios que tenía el colegio preparado. Perfecto, y muy, muy importante aclararle a muchas de las personas pues que están compartiendo sus comentarios en las redes sociales. Aquí estamos haciendo todo de la manera más transparente para que ustedes vean que todo está completamente legal. Aquí tenemos a doña Nancy, que es abogada y encargada de la fiscalía también del departamento del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, y pues nos hubiese encantado tener más de 43 mil bicicletas para poderle dar a cada uno de nuestros colegiados, pero así son los concursos, y obviamente esto es como parte de la celebración del Día del Padre. Estén pendientes porque vamos a tener muchas más transmisiones, mucho más sorpresas para todos ustedes los colegiados, para que todos participen, porque así son las rifas y solo una persona puede ganar, ¿verdad, doña Nancy? Y sobre todo, felicidades a los ganadores. Correcto, muchísimas gracias, que pasen muy bonita tarde. Y en la tarde les vamos a tener la publicación de todos los ganadores. Buenas tardes.